El periodista, investigador y corresponsal de guerra colombiano Ervin Hoyos, reconocido por ser líder del programa Las Voces del Secuestro desde 1994, estuvo en Tuluá en una charla sobre la actualidad política del país. El periodista y promotor de la convocatoria ciudadana para la recolección de firmas para un referendo, Ervin Hoyos, señaló que el propósito es revocar a los administradores de la justicia, revocando a los funcionarios por corruptos y nombrando unos nuevos. Es una convocatoria ciudadana que estamos proponiendo desde la ciudadanía en Colombia, remover a todos los magistrados de las altas cortes, con esos nuevos magistrados crear una sala en la Corte Suprema para que reemplace la JEP, reducir el Congreso en 80 curules, el Senado 80 curules, la Cámara, ratificar la extradición y decirle a los colombianos que a partir de este referendo ningún criminal de lesa humanidad puede ocupar cargos públicos hasta que no haya pagado cárcel. Grosso modo, ese es el referendo, lo están promoviendo ciudadanos en todo el país. Este es un referendo de autogestión, que es eso, que cada quien en cualquier parte de Colombia descarga los formularios, los imprime, los firma, monta puntos de recolección de firmas, los envía a Bogotá para que quienes están encargados del proceso de tabulación lo puedan hacer. Así que esa convocatoria es netamente ciudadana. Estamos estimulando a la gente para que lo haga como iniciativa propia, para que sienta que por primera vez en la historia tenemos como ciudadanos la oportunidad de cambiar la justicia, de combatir la corrupción con un referendo que es obligatorio, que es de obligatorio cumplimiento y que no puede pasar como lo que ocurrió en el plebiscito. No, para lograr la aprobación del Congreso de la República, lo tenemos que hacer desde una gestión que tiene que superar el 20% de los apoyos electorales. ¿Qué significa eso? Que tienen que ser tantas las firmas recolectadas que tenemos que pasar el 20%. Tenemos que pasar los 11 millones de firmas para lograr esto. Cuando pasemos los 11 millones de firmas, el referendo se vuelve literalmente un mandato. Lo tienen que cumplir. El Congreso no lo puede obstaculizar y la Corte Constitucional tiene que darle el trámite para convocar a las elecciones. Así que tenemos que superar el 20% de los apoyos electorales, tenemos que superar los 11 millones de firmas para que no nos lo frene la corrupción del Congreso y no nos lo frene la corrupción de las Cortes, como en este caso la Corte Constitucional. Yo le he pedido a los partidos políticos, y lo he hecho por los medios de comunicación porque no he hablado con nadie personalmente, que no se metan en esto. Los partidos políticos hundieron la reforma a la justicia, hundieron el último proyecto anticorrupción, no han sido capaces de combatir la corrupción, no han sido capaces de hacer la reforma política, no fueron capaces de hacer absolutamente nada que favoreciera a la ciudadanía, que favoreciera a la gente. Esta es una reforma ciudadana, por lo tanto les pedimos que como ellos no fueron capaces de hacerlo, pues que no se metan ahora en esta propuesta ciudadana, que dejen a la gente libre. Aquí no queremos a ningún partido político, queremos a las bases sociales que trabajen, que recolecten firmas, que se vinculen, que se apropien de esa iniciativa ciudadana y que la saquemos adelante, porque la ciudadanía es mucho más que los partidos. La ciudadanía está por encima de los partidos y esta es una iniciativa que la vamos a sacar adelante sin presencia ni participación de los partidos políticos. La primera fase es esta campaña que yo estoy haciendo, que es recorriéndome todo el país, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, explicándole a la gente, haciendo pedagogía, destapando la campaña negra que le están haciendo al referendo. No contamos con los grandes medios de comunicación. Los medios regionales han sido los más afectuosos con esta posibilidad ciudadana. Los grandes medios nos han dado la espalda y nos han atacado. Pero afortunadamente existen los medios regionales, existen las redes sociales, existe toda esta cantidad de alianzas que podemos hacer entre los ciudadanos que nos permiten que la gente se entere de manera directa de lo que está pasando. Entonces, la primera fase es este recorrido que yo estoy haciendo por todo el país. Luego vendrá la fase de campaña, que es en donde tendré que recorrerme todo Colombia de nuevo explicando. Pero ya para esa época, cuando vengan las elecciones, ya hay muchos líderes capacitados en todo el país. Ya todos han entendido en qué consiste, de qué se trata. Así que ya va a ser mucho más fácil la convocatoria para lograr sacar el promedio de votos que necesitamos. Va a ser mucho más fácil. Estamos en la etapa de las nuevas tecnologías. Estamos en la era de las nuevas tecnologías. Ya no hay que ir a una esquina, ya no hay que ir a buscar formularios a otra ciudad. Usted lo puede bajar desde su casa, en la comodidad de su hogar puede tener el formulario. El referendo está en su casa. Es muy sencillo, entra a internet, lasvocesdelsecuestro.com, es la página web.
entra allí, lasvocesdelsecuestro.com, descarga el formulario, imprímalo en hoja tamaño oficio, escúcheme esto bien, hoja tamaño oficio, 1 centímetro de margen, lo imprimen por la cara 1, van las firmas, por el respaldo, van las, el articulado, la exposición de motivos del referendo. Se imprime, se lleva, se reparte, hay que repartir muchas hojas. Yo le digo a la gente, póngale tarea a sus familiares, a sus amigos,